Hello, hello. Bueno, estoy en España y me dieron muchas ganas de generar una serie de videos contándoles un poco de qué se trata este viaje donde intento integrar el placer y el trabajo que para mí van de la mano. Contarles un poquito el detrás de escena, el backstage de lo que fue el libro que próximamente va a salir. Contarles de qué se trata, cómo nació esta idea del libro, cómo se fue haciendo. Entonces son charlas informales, como si estuviésemos tomando un café, un agua en una mesita acá, como si me hubiese encontrado a algunos de ustedes viajando. Entonces donde les comparto esta idea y esta charla. Me encantaría que cualquier duda o consulta me dejes en los comentarios y yo las voy a ir leyendo y los próximos videos vamos a ir charlando de distintas cosas. Entonces estos videos van a ser como ese detrás de escena del libro, un poco coaching, charlas para reflexionar, una charla relajada en un lugar espectacular. Yo en este momento estoy en Tosa de Mar, un hotel súper lindo que te muestro un poquito para que te imagines el lugar, la energía. Detrás tenemos el agua, el mar, hermosa turquesa. Estamos fuera de temporada, por eso es súper tranqui. Se escuchan el sonido de los pájaros, a veces las campanas, gente. Bueno, estoy la verdad pasándole muy bien y estaba pensando cómo de a poquito fui creando este mix que yo buscaba que tiene que ver con viajar y trabajar. Dos cosas que me encantan, que me gustaría hacerlas la mayor cantidad de tiempo posible. Me encanta trabajar, pero no en el sentido tradicional de sentarse frente a una computadora. Tal vez yo en este momento o recién en este sillón, mirando este paisaje espectacular, con mi cuadernito, pensando ideas. Y esto no fue siempre así. Yo tuve un quiebre donde dije, si esto es que trabajar, que me gusta tanto, me está sacando tiempo para viajar, que es lo que me encanta, entonces tengo que crear una forma de que las dos cosas se junten. Y con el libro, La magia del mandala, que el próximo septiembre 2024 estará listo, me pasó un poco lo mismo. Yo tenía ganas de escribir un libro, no sabía muy bien qué formato, o sí, pero cada vez que yo comentaba ese formato con alguna persona que sabía sobre el tema, sobre el libro, que tenía más información que yo, me decían, bueno, tenés que elegir qué formato, querés que sea así, o querés esto, o querés esto. Porque yo cuando les contaba, medio que les decía, quiero esto, esto, esto y esto. Entonces, es como que a la otra persona le costaba encontrar un formato, una estructura que se adapte. Y ahí me quedé pensando, lo mismo que en esto de trabajar y viajar, que muchas veces los formatos que queremos, que mejor nos quedan, con los que nos sentimos cómodos, los que están alineados con nuestra esencia, no existen. Pero los podemos crear. Tal vez no es lo más fácil, pero sí creo que es al menos entretenido, que nos hace ser cada vez más creativos porque tenemos que ir encontrando la forma. Y si no, la otra alternativa es adaptarse a algo que ya está creado y que no nos resulta del todo cómodo. Tal vez puede ser un poquito más simple porque ya está armado, pero nos hace que en el día a día nos sintamos un poco incómodos. Es como decir, quiero un zapato que ya está inventado, pero me queda ajustado, me queda un poco incómodo cada vez que me lo pongo, medio que sufro, o invento un zapato nuevo que me calce perfecta la horma, que sea más anchito, que sea el tamaño, que tenga el taco que yo quiera. Bueno, es más trabajo, sí, pero lo que va a hacer es que después cada vez que yo camine, voy a caminar más cómoda. Y en el otro ya está hecho, pero cada vez que use ese zapato me voy a sentir que algo me ajusta, me aprieta. Con el libro pasó esto. Yo quería que el libro tuviera parte de mi historia personal, pero no como ejemplo de nada, sino como un disparador de ideas, contarle algo de mi experiencia, de lo que hice, más a modo de inspiración, que tal vez alguna palabra, algo que ustedes lean, les sirva para animarse a hacer algún cambio en su vida. También incluí historias de las muchas personas que pasaron por el taller o con las que hicimos distintas actividades, mujeres que tenían historias muy fuertes. Y elegí alguna historia que seguro va a representar a muchas personas. Entonces, un poco de mi historia personal, un poco de estas historias de mujeres, historias reales, auténticas, que estoy seguro que va
a resonar en muchas personas. Después hay dibujos que no están hechos por un profesional, pero son dibujos caseros, hechos por una compañera mía del secundario a la cual contacté después de 30 años, y hay una razón que se les cuento en el libro. Y son dibujos, que tienen un formato que permite ampliarlos para que ustedes los modifiquen, les pongan su impronta. Son dibujos que al pintarlos les va a permitir a ustedes estar más tranqui, más calma, para desde esa calma poder encarar los ejercicios o actividades que les propongo al final de cada uno de los capítulos. Esas preguntas, esas actividades y ejercicios de coaching, lo que les va a permitir es conocerse mejor. Abrir esas puertas que a veces dejamos cerradas porque sabemos que lo que encontramos ahí no está muy bueno y no lo resolvemos, queda ahí. Y cuando queda ahí, queda ese pendiente, eso nos modifica, nos afecta en el día a día durante meses, años, o hasta que decidamos abrir esa puerta, enfrentar eso que tenemos que enfrentar, y ya una vez que hicimos eso, la tensión desaparece y podemos pasar a otro capítulo. De esa manera vamos evolucionando. Muchas veces eso que se esconde detrás de una puerta que no queremos abrir y lo guardamos en un cuartito, como decir, esta puerta ni la abro porque si la abro va a ser una catarata de situaciones. Lo que realmente me demostró en mi caso personal y trabajando con otras personas es que al tener esas puertas cerradas, eso que no queremos ver, que no queremos enfrentar, en nuestra mente se va haciendo cada vez más grande. Es como un monstruo que crece, que crece. Y el día que decidimos abrir esa puerta y enfrentar esa situación, en realidad no era tan compleja. Entonces, estas actividades lo que proponen es eso. Es abrir esas puertitas y empezar como a limpiar esos aspectos que nos van a liberar. ¿Para qué? Para sentirnos, en definitiva, mucho más libres. Entonces, este libro es una mezcla de mi experiencia con algunas ideas y cosas que le cuento en mi vida privada, experiencias de otras mujeres que seguro van a identificar a muchas lectoras, esos dibujos para que ustedes tengan también la excusa perfecta para sacar sus lápices, sus fibras, para conectar con eso que estoy segura que a todas las mujeres nos encantaba, chicas, que era conectar con los colores. Entonces este mix considero que es un mix perfecto para que podamos hacer ese trabajo de autodescubrimiento, de crecimiento personal, que nos va a traer un montón de beneficios. Yo en el 2018, cuando empecé este cambio importante, en el formato anterior trabajaba 14, 15 horas. Me gustaba, me encantaba lo que hacía, pero estaba agotada, tenía muchos dolores de cabeza. Mi cuerpo me estaba empezando a dar señales en cuanto a ciertas enfermedades. Ahí hice un quiebre, me empecé a conocer un poco mejor, a observar, a resolver cosas que había decidido no tocarlas porque sentía que me iban a abrumar. Entonces transité todo eso y eso me fue generando cambios y me fue dando valentía, les diría, para ir creando los formatos que me quedan cómodos en cuanto a la relación de pareja, a las relaciones familiares, a la relación con los empleados, a la forma que yo quería trabajar, a la forma que quería vivir, qué mix quería hacer. Que al ser, como les dije al comienzo, un mix que no es habitual o que no veo en tantas otras personas, me hacían por momentos sentir rara. Digo, estoy bien, no, se puede hacer, si no lo hace otra persona, ¿por qué lo podrá hacer yo? Y bueno, y a poquito me voy animando. Entonces, este es un primer capítulo donde te cuento un poquito de qué se trata el libro. Incluso el lanzamiento va a ser muy diferente. Va a ser esta fiesta el 21 de septiembre en Córdoba, donde el evento no va a ser la presentación del libro en sí, sino que va a ser un día para celebrar, que cada uno celebre lo que tenga que celebrar, un día con fiesta, con todo lo que nos merecemos. Muchas gracias. Yo con estos videos los iré grabando de distintos lugares para compartir un poquito de este backstage, de este viaje, de este mix entre trabajo y placer.
que para mí es el éxito de la vida. Hacer lo que uno quiere, sentirlo, disfrutarlo y no bajarse de los sueños que tenemos. Muchas gracias, espero que te guste este video y próximamente va a estar el libro disponible para que estas charlas continúen en base a lo que vayas leyendo.